¡Aló! Y bienvenidos a todos a esta nueva edición del Jugando con Exile. Edición, a ver cuándo tenga la oportunidad de volver a hacer stream. Tristemente, como podrán ver, ando con cubrebocas porque estoy malito. Desgraciadamente eso tuvo gravísimas consecuencias por el tema de la captura de movimiento, como que no lo está registrando muy bien. Digamos, podría simplemente... No puedo. Ok, lo intenté. Bueno. Sí, miren, no debería estar haciendo stream tan noche, precisamente porque luego podría empeorar mi salud y eso. Pero de repente, luego como que de repente me dan las ganas de hacer stream, y ya tiene un ratote que no lo hago, así que definitivamente decidí tomar el riesgo. Así es, porque de ustedes lo valen, porque son la audiencia y... No, la verdad es que yo quería hacerlo, así que bueno. por alguna razón el VTube Studio no me está detectando tan bien. ¿Aló? Ah, ¿qué está pasando? Parece que no me ve. Ahí van, ahí está. Ok, sí, bueno, como decía, vamos a comenzar con esto. Ay, es que entre eso de que no se me ve la boca y aparte los ojos los tengo con lentes... Le cuesta mucho detectar movimiento. Como sea, gente que ya sabrá cómo funciona la cosa, vamos a estar jugando un jueguito random que va a venir principalmente de parte de mi gigantesca librería de juegos del NES, que no es tan pesada como una librería de juegos de PlayStation 1, pero aún así sigue siendo épica. Épica, les digo. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Veamos con qué jueguito nos tropezamos. La regla es, si fue algo que ya jugué, podría simplemente pasar de eso. Y luego también hay algunos demos raros que realmente no importa si los juego o no, así que... esos también me los puedo brincar. Como sea, vamos a ver. ¡Oh, hola, Lormilanga! ¿Cómo le va? Bienvenido al stream. Estoy malito, pero ahora sí, vamos a ver qué sale. Dice... ¡Oh, Topacio! Esa mascarilla... ¡Ah, es para que no sepan mi verdadera identidad! Y porque está haciendo bastante frío, entonces ando medio agripado y voy a empeorar muchísimo si no me la pongo. Respirar el aire helado no es muy bueno, que digamos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Solamente dejen recordar cuál es la captura de pantalla que necesito. Ay, qué raro. A ver. Esto es malo. No encuentro la captura de pantalla. ¡Oh, ahí está! ¡Ah, pero espérate! ¡Oh, mira, ahí está! Por alguna extraña razón la tenía clausurada o algo así. Ok, aunque se ve chiquita, creo que esta era la que yo quería. ¿Dónde está? ¡Ah, mira, aquí está! ¡Excelente! Ya la puedo agrandar. ¡Okidoki! Muy bien, a ver, aquí tenemos la captura. Ahora vamos a abrir el navegador, que no salga porno. ¡Ah! No es cierto. Y vamos a ver el generador de números aleatorios. Ok. La cosa funciona así. Esta es mi carpeta de juegos de la NES. Y por aquí podemos ver que dice 3548 elementos. Ahora lo que vamos a hacer es poner un generador de números aleatorios. Poner ese número y vamos a ver qué toca. Bueno, y gente, ¿cómo les va? Yo aquí muriéndome, pero ustedes espero que estén mejor. Bueno, particularmente porque en aquel lado del hemisferio es más calor que frío, así que no creo que tengan ese problema. Y para el que está diciendo, bueno, mínimo allá no hay mosquitos, los desgraciados se acostumbraron al frío, así que no. Sigue habiendo un problema muy grave con esos desgraciados. Lo que sí es verdad es que como uno no tiene tanto sudor, como que no los detectan muy fácil. Así que no pican mucho, pero están ahí y son muy molestos. Y cuando está la noche es muy, muy, muy fastidioso tratar de dormir con esas cosas. Pero como hace frío, está la costumbre de taparse bien. ¿Y por qué paro la música? Otra vez. Ok, bueno, vamos a darle. Ok, generador de números aleatorios. Random Number Generator. Por Guguru. No sé por qué tenía el 9 aquí. Ok, vamos a ver cuál era el número. 3548. A ver. 3548. Sale un número aleatorio que nadie está viendo. A ver. Lo comprimimos. Lo pasamos para que vean que no hay chanchullo.
y generar. El número es 3305. Uy, casi al final, vamos a ver qué sale. Podría ser cualquier cosa. 3300, ¿qué? 3305. A ver. Cerca. Uy, a ver. 3320. Igual podría ser un juego muy basura, pero bueno. Un Finished Demo by Loopy. Ok. Qué suerte, justamente de lo que pudo haber salido, salió un demo nunca completado. Ay, eso sí es basura, viejo. Nada más por puro morbo y diversión me gustaría saber qué es esta cosa, porque el hecho de que diga demo sin terminar ya es suficientemente mal la señal. A ver, vamos a ver qué dice. Primero que nada, tengo la captura de pantalla encendida. Sí. A ver, captura de pantalla. ¡Wow! ¡Es una raya! Es literalmente una raya en una pantalla. Eso rima. ¡Qué basura! Aquí no hay nada. ¡Excelente! Solamente es un cigarro. 3 píxeles. Bueno, 3 colores de cigarro. Ok, bueno, supongo que eso no vale. Dice, ¿me dio gripo? ¡Sí! ¡Qué buen juego! Sí, 10 de 10. ¿Goti Material? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, como esto es basura, tenemos que cerrarlo. Bye. You sure? Yes. Ok, generador de números aleatorios, genérame un número aleatorio que sea bueno. Es el 1398, vamos a ver qué sale. A ver, primero que nada, vamos arriba. Debe estar como a la tercera parte. 1250, 1398, 365, 385, ahí cerca. 399. El guerrero solitario. No, bueno, el guerrero. Isolated, ¿qué era Isolated? Bueno, el guerrero desolado o algo así. ¿Qué es esto? No tengo idea. ¿Qué, vamos a averiguarlo? ¡Claro que sí! Bueno, vamos a ver qué porquería es esto. Max Maverick es nuestro héroe. En esta historia pelea contra criaturas alienígenas que invadieron el planeta de una enfermedad alienígena. Bueno, no alcancé a leer bien eso, creo que vamos a darle reset. Desde un mundo desconocido. Ay, mira, se parece a Samus. Ok, el guerrero solitario. Ah, se ve bastante chido. Vap Inc. Jamás había escuchado hablar de eso. Oye, mira, parece Paperboy. Mira, está chido. No, no tengo ni idea de qué hacer esta compañía, pero se ve 2-3. Ah, por Nintendo of America. Y de lejitos parece Simon Belmont. O alguno de los contra. El soldado aislado. Ok, bueno, let's go. Casualmente creo que no empieza. Dice, qué buen juego. Isolado. El soldado aislado. Sí, como sea. Ok. Juego isométrico. De balazos estilo las tortitas. No, no entiendo muy bien por qué el soldado está aislado, pero bueno. Si dejo presionado el botón, creo que es muchísimo más conveniente. Ok, L significa láser. W no hace nada. Ah, mira, sí, divide esta cosa. Ok, supongo que es un tiro malísimo, porque ¿cómo rayos voy a cruzar las esquinas así? Cabe mi tumba, no sirve de nada. Push. Ah, bueno, mira, sí puede evolucionar. Excelente. Turuturu. Au. ¡Ah! Ah, que me morí. Oye, este juego es buenísimo. Al menos no se ve muy mal. Hola, señora Exalet. Hola, señor Albus. ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta la buena vida? Muy bien, entonces esas bolitas son vida. Y evitar morir es mi deber. ¿Puedo disparar mientras estoy brincando? ¡Ay, sí! Y hasta hace una marometa. ¡Uy! ¡Dúa barrel roll! ¡Uy! ¡Ay!
Bueno, yo no quería eso. ¿Es en serio? Lo mejor que puede comprar la tecnología del futuro son drones que tiran piedras. Bueno, recordemos que son alienígenas, así que bueno, no esperaba gran cosa de ellos y aún así me decepcionan. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, piedras inteligentes! No solamente son piedras genéticamente modificadas. ¡Ah, qué pedo! ¿Qué me mató a mí? Ajá. Mira, si Toho me ha enseñado algo y Gradius también, es que lo más sabio es reiniciar el juego. Y ahora sí, ir capturando la mayor cantidad de power-ups para hacer overpower antes de llegar con el jefe. Si se puede, digo. Ok, toda la laser gun. Para poder estar chetadísimo cuando llegue con el jefe. Ay, de ser posible, digo. No me siento más overpower que lo normal, ¿eh? Además, ¿cómo rayos activa la bomba? Si es que tengo una bomba. ¿Sí tengo una bomba? A ver. ¡Ay, qué pedo! ¡Eso no es una bomba! ¡Eso cambia las opciones de disparo! Empieza a disparar hacia adelante y hacia atrás. ¡Qué raro! Pero se tiene que seleccionar con selecta. Está bien raro esto. Lo que sí es verdad es que empecé a disparar más rápido, así que creo que sí conviene. Curioso, curioso, raro, pero muy curioso. ¡Auch! No, soldado solitario, como sea que te llames tú. Bueno, habrá que matar a la wea esta antes de que nos mate. ¡Ah! ¿Ese no era el jefe? Ok, bueno, supongo que puedo vivir con eso. Vamos a fingir que eso era un pozo ácido o algo así. A ver, ya me mejoró el láser. Puedo sentir que está más grueso que de costumbre. Sin albur. A ver, supongo que tengo que poner... Ajá. Eso. A ver, listo. Volvemos al stream. Dice... Hola, ¿qué tal? Hola, Cliverix. ¿Cómo le va? Bienvenido al stream. ¿Va a ser reacción al manga de la parte 9 del Yo-Yo? Se estrena en febrero. ¿Qué no había...? ¡Oh! ¿Cómo que todavía sigue? Espérate. ¿En serio va a salir parte 9? ¿Esa no me la sabía? Mira, voy a decir que es una extremadamente buena noticia, pero no sé si hypearme o no, porque yo pensaba que ya se iba a acabar para siempre. Oh, mira, un escudo de fuerza como el del zorro estelar, el Star Fox. Ok. Tengo el disparo más grueso, no me pueden hacer nada y tengo un escudo de fuerza, a menos que esa cosa se rompa. Ya digo que todo bien. Ok, están saliendo muchos bichos. ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Son muchos bichos! Ay, mira, no me voy a arriesgar a que en una de esas me caiga por allá, así que... ¡Wopa! Ok, pildorita de vida, por favor. ¡No! Yo quiero laser gun. La S, que quién sabe qué significa, supongo que es la full power o algo así. ¡Bien! Ahora sí se nota el triple disparo. ¡Toma eso, inmundo animal! ¡Llévate a tu diseño horrible al infierno! ¡Ah! No pueden contra mí, yo fui a la Universidad del Danmaku. Están perdirigirijillos. ¡Ay, ok! Bueno, tal vez no tanto, pero... Esa cabecita no creo que sea muy poderosa, que digamos. ¡Mi campo de fuerza se debilita!
¡Muere, inmundo animal! ¿Esperte qué? ¡Wow, wow, 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 wow! Ok, se suicidó, pero lo logré al final de cuentas. Está bien. Se conseguirán los ojos. La parte 8 de Yo-Yo León estuvo más o menos. ¿Acaso el yo-yo de la parte nueva será José José? Oh, distribuidor computacional de guerras de fuerzas. El capitán Max Maverick es el único sobreviviente de la fuerza especial. Ahí mira como en el Metal Slug. Bueno, es un honor llamarme como los malos de Mega Man X. ¿Cómo se encuentra? Pues enfermito, un poquito. No muy al 100, pero se hace lo que se puede. ¡Holy shit! Espera, ya estamos en moto. ¡Uy! Muy bien, una persecución en moto acuática. No veo por qué no. De hecho, este estilo isométrico se me hace genial. Está bien tratado porque no te estás muriendo tan estúpidamente como suele pasar en otros títulos. ¡Uy! A ver, ¿qué pasa si vuelvo a apretar esto? ¡Uy! No, debí cuidar la retaguardia. Ok, supongo que puedo todavía seguir. ¡Ah! Uy, uy, uy. No, Max Maverick, no te mueras, tú eres el chido. ¡Ay! Probablemente. Oh, shit, 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 shit. De hecho, creo que el juego como... ¡Oh! ¡Es en serio! ¡Vino de la nada! Ay. Mira, va a resultar que voy a tener que empezar otra vez esto desde el principio porque empezar con cero power-ups es mucho más difícil. O podría utilizar la opción de usar save states. No creo que sea tan despreciable considerando que es un juego feo. ¡Uy! ¡Ah! ¡Malditas naves que salieron desde... ¡Siguen saliendo desde atrás! ¿Cómo? ¿Cómo ver? ¿A qué horas llegan? ¡Ay! Ok, ok, ok. ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué son budistas mecánicos o algo así? ¡Ay, todo eso está bien loco! Parecen asientos de avión. O en el mejor caso, asientos de microbús. Muy bien, creo que ya no me favoreció demasiado la vista isométrica. Ay, preferiría que no estuviera tan isométrico este juego. Ok, ya no me gustó mucho esto. Ya no quiero ser isométrico. ¡Ay, ese era un campo de fuerza! Bien, eso hubiera servido. Hubiera tiempo con pretérito pasado, de ya no pasó. ¡Uy! ¡Está bien difícil ahora agarrar las cosas! ¡No! ¡La velocidad se aumentó demasiado! Bien hecho, juego. Me quitaste lo único que me podía hacer... Diría feliz, pero no. Lo único que me podía hacer sobrevivir a Really. Continuar. Ok. Algunas todavía puedo saltar. Algunas todavía me queda mi dignidad. No. ¡Changos! ¡Vamos, Max Power! ¡Tú eres el chido! Es que está bien feo, ya no puedes recoger nada una vez que se te va. Ah, rayos. No, 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 no. ¡Oh! Es en serio. ¡Hijos de todas, quítense! ¡Ay! Y creo que están saltando como mini ovnis o algo así. Creo que son ovnis. Mira, al menos estos tipos ya avisan cuando llegan. Creo que debería estar viviéndomela brincando encima de todos porque eso es lo que más ayuda. Ok, nota mental, las piedras matan. Cámbiale de juego si quiere. No, 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 no. El desafío es ver qué tan lejos llego porque técnicamente los juegos son para jugarse. Ah, además se supone que... Uy, espérate, está exactamente donde morí. Genial. Me lleva la... ¡Cachetoda! Y mínimo pudieras utilizar el multitapping, pero ni eso. Ok, no. Tomen eso, malditos camarones mutantes. ¡Ay! Ok, gracias. Ahora sí no se me fue. Tu, 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 tu.
¡Oh, no! ¡Fuck you! ¡One up! ¡Se me fue el one up! No, no diría que este OST está sublime. Solamente voy a decir que no está aburrido. Se hace muy repetitivo, muy rápido, pero aún así está llevadero, así que... coqueto, coqueto, sí está. Ok, bueno. Al menos no morí de la manera más ridícula posible. Ok, se me está debilitando el campo de energía. Necesito hacer todo lo posible porque no se me vaya. ¡Oh, ahí está! Bien, otro campo de energía. Hermoso, bellísimo. Majestuoso. Bien, redujo la velocidad y eso es bueno. No tengo tanta vida, pero peor es nada. ¡Oh, sí! Parece un sapo mutante. ¿A dónde le tengo que pegar? No, en serio, ¿dónde le tengo que pegar? Ah, creo que a la boca. No se ve a dónde le tengo que pegar, no. No identifico ningún punto débil. ¿Qué? ¿Y luego qué? O sea, yo juraría que le tenía que pegar a los ojos, pero nada. Ya, ya, creo que es en el centro. No, no hay de otra. Sí, sí, es en el centro. ¿Por qué? ¿Por qué el sonido tiene tanto delay como para no indicarme que es justo ahí? Ok, ya. Se le salieron los gusanos de los ojos. ¡Ay! ¡Eso es perturbador! ¡Me gusta! ¡Wow! Es tan épico que tiene todo el delay del mundo. ¡Muere, gusano asqueroso de porquería! ¡Piu, piu, piu, piu! Trata de pegarle al de en medio tanto como puedo, pero ni siquiera así se muere. Tiene harta vida. Creo que los escarabajos explotan automáticamente. Cuando ven mi sombra, revientan. Ok. Si estoy tomando mis precauciones es por razones obvias. El delay no ayuda mucho, Muere, asqueroso animal. Ya se murió uno. Ok, faltan dos. Turururu. Maldita vista isométrica. Ahí está, solamente uno. Ok, Toki. Muere, maldita serpiente marina. O no sé qué seas. Es un sapo serpiente. Es una referencia a Toho, porque yo creo que sí. Todo es una referencia a Toho. Mira, sapos que explotan. Sapos suicidas explosivos. ¿Cómo es que esto no es una Toho referencia? Ok, mi escudo está a punto de valer changos. Necesito cuidarlo mucho como si fuera... como si fuera el hijo que nunca tuve. ¡Y más le vale que se muera! ¡Bye! Ah, a ver, venga, 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 venga. ¡No! ¡Muere, asqueroso animal! A ver, aquí tengo que estar parado. ¡Upa! ¡Usha! ¡Usha, dije! ¡Ahí está! ¡Ay, maldito tanque sapo mecánico! Manden un poco de frío para acá, no sean soretes. Sí, también. Dice, ya quisiera que estuviera frío acá en Tamaulipas. ¿Qué? Pero si más al norte debe estar más frío. Una mirada familiar se percibe frente a Max. Tengo que pausarle porque esta pasa rapidísimo. Mientras que una brisa maligna pasa volando. ¿Acaso está viendo una ilusión? Espérate, ¿se supone que ese es Max? O sea, parece como una chica con suéter o algo así. Ok, escena 3, jugador 2. Tengo que admitir que está bastante piola el juego. No se ve tan horrible como otros juegos de la NES. Solamente tiene el problema de que está bien gacho.
Vamos a fingir que por limitaciones del sistema. ¡Oh, no! ¡Mi escudo! Pero no me importa. Pero no le di importancia. Ok, supongo que queda a ver si puedo pisar encima de esos. Ay, no, no podía. Bueno, avísenlo. De hecho, hay un juego que es de Subwako, que se llama Subwako-chan no Danmaku Daisaku o algo así. Que básicamente es Subwako brincando en un estilo... ¡Ay! Igualito a este, isométrico. ¿Por qué no puedo agarrar la S? Ah, bien, ahí está. ¡Uy, ya! Ok, asumiré que esto... ¡Uah! A veces funciona. ¡Rupa! Hay que caminar como si estuviéramos caminando sobre hielo. ¡Ay! Hielo mortífero. ¡Usha! Lo peor de todo es cuando este maldito juego te trolea y avienta cosas ¡ay! Muy cercanas a ti. Uy, y ubicarlas no es tan fácil. Pero bueno, un Danmaku tradicional debe ser. Aunque claro, tampoco lo compararía demasiado porque ese juego es más como... Sí, muy, muy Danmaku. Uy. Uy, ya. ¡Ay, no me dio! Me queda un cachito de vida nada más. Más me vale que me manden a la... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, qué pedo! Se está deformando toda la realidad. ¡Wow! Este juego es bastante bueno. Seguro que no es de la nueva era. Porque se ve demasiado piolas para hacer un juego de la NES. No sé de dónde habrá salido. ¡Pero eso es un campo de energía! ¡Madre, dame, 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 dame! ¡Dame, dame, dame mi campo de energía! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! A ver, vamos. ¡Uy! ¡Turururú! ¡Uy, ya! Ok, tristemente no tengo la super energía para poder disparar más con el D1, pero... ¡Uy! ¡Mira! ¡Doble campo de energía! ¡Doble diversión! ¡What the hell! ¡Ah, qué pedo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me está persiguiendo un mono allá adelante? Ok, ok, ok. Sé qué es lo que tengo que hacer. ¡Ay, no! Mi campo de energía desapareció sin que yo me diera cuenta. Ok, ok, ok. Tranquilo, calmado, quieto. ¡Suelta! ¡Uy! ¡Oye, eso está muy difícil, viejo! ¿Cómo esperan que yo llegue hasta allá? Sí llegué, pero me hicieron daño y solamente me queda un cachito de vida. Dame un cachito más. Oh shit. ¡Salta, viejo! ¡Uy! Cerca. Ok, llegamos con el jefe, creo. ¡Es un cerebro maligno! ¡Ay! ¡Está regacho! Ok, solamente me queda uno. ¡Úndate a la mierda! ¡Qué feo está este jefe! ¡Se ve bien chido! ¡Ah! ¡Ay, es una basura! ¡Regresan! Esa no me la sabía. Por lo tanto, esa muerte no cuenta. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Ok, bueno, eso me... eso me pegó más duro de la costumbre. ¡Un momento! Acabo de notar algo. Cuando me muero con la segunda arma no se ve afectada. Ay, qué chido. Supongo que está bien, pero... no está tan bien cuando llego con muy poca vida. Auchi. Uya. Ay, maldita tos. Llegué con uno de HP otra vez, no jodan. Bueno, 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 me lo voy a tener que rifar. Uy, ya. A ver. Vamos a tener que jugarle al... ¡Ay! Bueno, supongo que eso no va a funcionar muy bien. Lo bueno es que hay continuos infinitos. Ahora ya me dio curiosidad de saber de dónde habrá salido este juego, porque la verdad es que sí, se ve bastante bueno. Tururú, tururú.
No entiendo muy bien qué significan todas las cosas que veo allá abajo. Por ahí dice level 1 y weas, pero a saber qué significa todo eso. Además, mira, tenemos un cerebro malvado como jefe, que casualmente no es jefe final. Está curioso, ¿no? Turururu, turururu. Y también está la opción de pisar esa cosa, pero no en esta vida. Turururu. Ok, llegué hasta donde dice el tope de nivel 1, vamos a ver qué pasa. Nada, excelente. ¿Qué rayos es esa cosa que parece como un casco de robot o probablemente un micrófono? Uy, ay, ay, ay. Madre de Dios, ¡ah! Jesucristo, toma el volante. Turururú. Uh-oh. Ok, bueno, creo que voy a dejar crecer esas cosas en paz porque no tengo las armas para derrotarlo. Forget it. Uy. Ok, el puente cuya realidad se deforma misteriosamente. ¿Cuánto tienes de haber perturbado ese coso? ¡Céfala! ¡Ay! Lo único malo es que no estoy consiguiendo mi super escudo. ¡Ay! Necesito mi super escudo para poder vivir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dijo el aldeano de Resident Evil 4. Bienvenido a casa, escudito. ¿Me extrañaste a mí? ¿A tu padre? Hazle vale. Uy. Aquí, aquí. Lo malo es que esta wea no se muere tan fácil. Y recordaré que me quitaron el escudo facilísimo estos weones. Uy. Ok, se murió. Y se murió. Y a su barco le llamó Libertad. Ok, ya va mi escudo, bye. What the hell? Casi juraría que este tipo me puede disparar en el aire. ¡En el aire, weón! ¡En el aire! ¡Uy! ¡No! Ok, distracción. Llegó a la muerte. Definitivamente tendría que ver bien cómo matar a estos tipos. ¡Ay! Y lo peor de todo es que ni siquiera empiezas con la vida completa. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de tener una barra de vida y no la tienes llena? O sea, este juego es un poquito extraño. Uy. Turururu, turururu. Pero bueno, matanga, dijo el escudo. Lo más extraño es que lo estoy perdiendo muy rápidamente con estos tipos. El hitbox no es nada claro. A veces pienso que es un juego viejo, a veces pienso que es un juego adelantado a su época. Ya no sé qué creer. La gran pregunta es, si no toco el escudo, ¿se queda ahí para siempre? Porque podría aplicar un hack y simplemente dejarlo ahí. Y cuando me quiten mi escudo, voy por él. Oye, mira, sí funciona. Sí sirve. Uy. A ver. Ah, mira, como que sí. Ahí está, me quitaron mi escudo y voy por el segundo escudo. ¡Ja! ¡Hacks! ¡Tururú! No estoy muy seguro cómo funciona esta porquería, pero bueno, vamos a fingir que me va persiguiendo. Así que ahora lo flanqueo y lo mato. ¡Bye! ¡Ah! Salió mejor de lo que esperaba, pero aún así no me confiaría demasiado. ¡Au! Ya llevo mi escudo. Uy, con que aquí es a donde vienen a morir los sueños. Uy, uno de HP otra vez. Uf. No. Bye. Ah. Mira, todo bonito, excepto que me queda uno de HP otra vez, así que. Uy, esto se va a poner feo. Y tiene música como de jefe de Mega Man. Así que está chido.
¡No! Antes de la segunda fase otra vez. Ok, empecemos por el hecho de que estoy bien underpower y no hay forma de que obtenga más vida sin... ¡Ay! Sacrificar cosas. No sé ni siquiera qué significan las B. Juraría que decía bomba, pero no, aquí no hay bombas. A ver, el arma 0 y el arma 1. Volvemos y ahora hay 3 de vida. Es más que nada, así que... GG. ¡Au! Okidoki. Muere, asqueroso cerebro. Por el poder del Danmaku, yo tengo el poder. Ahora, lo único malo sería que... ¡Ay, bien! Se reúne en un lugar... ¡Ay, muy inconveniente! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, maldito cerebro! No, otra vez. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Otra vez con uno de HP. Ahora fueron 3 y fracasé miserablemente. Sí, insisto que esta tiene una mecánica tipo Gradius, donde lo mejor es nunca morir, porque así te quedas con todo tu poder inicial. Pero ahí viene la magia. ¿Cómo rayos hago eso si de todas maneras me van a estar, entre comillas, matando? Bueno, supongo que... ¡Ay! Ubicar bien dónde están los puntos de HP. Me daría un poco de ventaja. Ya, pero... O sea, quería experimentar eso. Se supone que eso me recupera vida, pero al mismo tiempo me la quita, así que... Bueno, saber eso, ¿eh? Turururu, turururu, turururu. ¡Auch! ¡Ay, conche su madre con la lava morada o lo que sea esa cosa! El piso alienígena, la wea. ¡Uy! ¡Maldito piso alienígena! ¡Ay! ¡Ey! ¿Me dejaron más allá de la mitad? Ah, no es cierto, es otra cosa. ¡Turururu, turururu, turururu! Ya, me siento tan tentado a utilizar Save State solamente para poder averiguar cómo es el final de esta cosa. Y creo que lo haré. A final de cuentas, es uno de esos juegos que es difícil terminarlo sin... Uy, conocerlo previamente. Así que creo que el Save State está más que justificado. Particularmente porque ya me está cansando. Dice, ay, pero si es el trémolo. ¿Estás bien, Exuled? Uy, la música con estos soniditos ya suena a Kusoge. Pues esto tan malo. Te hiciste gigante de golpe. Ay, es que no. No reconoce muy bien el movimiento la wea esta una vez que tengo el cubrebocas. Así que está un poco difícil. Pero insisto que se le va a hacer. A ver, entonces voy a averiguar cuál es el botón para hacer save state. F5 y F7. Load y save. Ok. Suena sencillo. Lo peor de todo es que no puedo hacer multitapping. Estoy condenado a disparar lento para siempre. Lo único bueno es que pasar encima de los power-ups con la pura sombra ya es... ¡Ay! Y es razón suficiente como para poder recolectarlos y eso está chido. O sea que no necesito... Entre comillas, estar ahí a joder con esto. Me lleva la cachetada. ¡Ay! Turururu, turururu. Sí, yo también los quiero mucho, plantitas asquerosas. ¡Muéranse! Turururu, turururu. Ahora sí, entréguenme mi campo de fuerza.
¡Ah, eso no es! ¡Eso es vida! ¡Matanga, dijo la... bueno, el guerrero espacial! ¡Uy, uy, uy! Ustedes, peces gordos, no quisieron su campo de fuerza. ¡Ahora es mío! ¡What the hell! Y ni siquiera veo el nivel del campo de fuerza, así que... ¡Uy, empezamos mal! ¡Condenada cosa que me tira la vasca! ¡Tururú, tururú! Maldigo las opciones de disparo que no son nada claras como... ¡Ah, Riley! Dispara arriba porque abajo necesito mi campo de fuerza. Okidoki. Escapo grácilmente de tus garras y tus agujeros infectados. Ouch. Ok, creo que no. ¡Maldita cosa, muere ya! ¡Ay, jodida cosa! ¡No! El charco viviente vivió y me mató. Ok, bueno, vamos a reiniciar y ahora vamos a empezar a hacerlo con Save States. Isolated Warrior. Mira, este juego es de 1990, lo cual significa que es viejo. Y aún así no es tan malo. Ok, vamos a hacerle un salvaguarda a esta porquería. Muy bien, a ver. Ahí está. Okidoki. ¿Y dónde se supone que tengo que tener esta cosa? Isolated, isolated, aquí está. Ok, bueno, entonces listo. Ya podemos empezar a vivir la vida loca. Okidoki. Uf, nuevo juego, let's go. Escena 1, player 02. Muy bien, ahora sí ya puedo empezar a vivir. Ya puedo luchar. Ah, bueno, sigo sin poder apuntar bien, pero bueno, eso es irrelevante para la trama. Dejemos de lado que hay moscas mutantes que quieren asesinarme. Debo agarrar todo esto hasta que pueda tener buenos power-ups. Pero que haya power-ups chidos. Uy. Campo de fuerza. En ese tema sí se lo copió a Gradius el campo de fuerza. No sé qué significa la B. Nunca explicaron nada. Ok, ya tengo super láser. Uy, muy bien, drones que tiran piedras. ¡Wow! ¡Ah, cabrón, espérate! ¿Desde cuándo yo tengo esto? ¿Desde cuándo tengo una bola flaminguera que puede ser lanzada? ¡Ah, esa era la bomba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Avísenme! Oye, sí está chido. Bueno, ves por bola flaminguera. Gracias por avisarme. No me dijeron nada, pero ahí está chido. Ahora que lo sabemos. Podemos luchar. No se supone que me habían dejado esta cosa. Olvídalo, viejo. ¡Ah! No me importa, tener un láser rápido ya es suficientemente bueno. Aunque claro, tener lo máximo del disparo amplio también sería conveniente. Tengo full vida. Gracias, viejos. No necesito nada más. Sigo sin saber qué es esa cosa. Es un poco confuso. Y ese gusanito mordió mi campo de fuerza. A
ver, necesito la L. ¡Ah! Ok, ¡huya! Es un poco injusto porque cuando destruyen tu campo de fuerza también te quitan parte de la vida. Ok, ok. Ya estoy bien mejorado. Supongo que este es el momento perfecto en el que el jefe necesita morirse sin que yo sufra tanto daño. Así que va. A ver si este juego está bastante chido como para poder pasarlo así nomás. Es divertido. Au. Sigue dañando mucho. No lastimes mi pobre corazón. Aunque por la vista isométrica, este es el único lugar donde puedo atacar bien. ¡Auchi! Ah, mira, también lo puedo atacar en el aire. That's very nice. Bueno, conociendo esa información, tal vez no sea la mejor cosa no matarlo como se debe. Ahora, viendo lo que le puedo atacar en el aire, sería muy tonto no hacerlo. Mira nada más lo fácil que se está muriendo. Au. Y así le gané con más vida. Ah, igual no hubo mucha diferencia. 3, 2, 5. Da igual. La B de Bubu. ¿Qué miras, Bubu? 4000 points, Dayo. Distribución de las guerras especiales. ¡Ay! Espérate, este nivel sí que es bastante difícil. Ahora sí. Darle adelante y atrás es mi prioridad. Ay, no debía hacer eso. Pensé que recolectaba ítems y en realidad me están matando. Oh, espérate. Ahí está, vida, 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 vida. Eso es vida, ¿verdad? Changos. No se puede recolectar. Es una oportunidad única. Ah, ¿really? Ok, definitivamente tengo que volver a hacer esto. Changos. Ah, Wibiris. Aunque eso no me incrementa la vida, ¿por qué? Oh. ¿Por qué los orbes de vida ya no me incrementan vida? Es lo que yo quiero saber. Muy bien, ya mi poder de disparo incrementó lo suficiente como para que tuviera super disparo hacia ambos lados. That's very nice. Creo que todavía puede incrementar más. ¡Ah, sí! ¡Triple disparo a huevo! A ver, disparo triple y quíntuple. Aunque técnicamente aquí son cuatro. Ok, ok, ok. ¡Ay, mi campo de fuerza! Bueno, no importa. Con el poder del save state, no creo que sea muy relevante. Malditos robots embusteros o emboscaderos. Lo que pase primero. Voy. Sí, definitivamente es mucho más llevadero cuando el save state tira paro. Uy, me están atacando con UFOs. Tu, 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 tu.
Disparar por el trasero es lo máximo. Ok, estoy en nivel 5. Muy bien, empiezo con el jefe. Procedo a matar a Subaco y Kanako al mismo tiempo. XD, creo que sí se va a morir en corto. Muere, patata, muere. Wow. Estoy casi seguro de que le estoy dando, pero ni siquiera sé a dónde. Así que procederé a simplemente tratar de apuntar y a veces dar algo. Acabo de descubrir que simplemente la mayor parte de la jugabilidad es brincar y rezarle a que le estés pegando algo. Ok. ¡Y murió! ¡Well, that's easy! Very nice, Udesune. Very nice, Udesune. Okidoki. ¡Ah! Me salté la cutscene, pero literalmente no creo que había nada más interesante ahí. Y bien, ahora sí, la escena que literalmente me asesinó muchísimas veces y el cerebro que no se dejaba morir. ¡Ah! Ok, accidentalmente hice algo que no debía. Sí, insisto, de repente eso ya no me recupera vida, ¿por qué? Supongo que esto es el nivel máximo. Bueno, como sea, creo que esto es todo lo que puedo hacer. ¡Ah! ¡Au! Es tan fácil caminar sobre la lava en este juego. Al menos creo que mi experiencia de este nivel ya está rindiendo frutos. No hay forma de que me peguen varias veces los mismos ataques de siempre. Además de que ya sé cómo avanzar sin morirme tanto. ¡Muere, asquerosa planta maligna! ¡No! Bueno, ni modo. Oye, qué cosas. De repente me caí en un hoyo donde nunca me caía. Producto de perseguir a una planta maligna, imagino. Pues este juego está bastante completo. Tiene control de salto. Puedes brincar poquito, puedes brincar mucho. Lanzas una bomba que entre comillas está piola, pero está muy confusa de usar. Y aparte rejuntas a cada rato. Ah, ya entendí. La S es por velocidad. Literalmente sí le copiaron a Gradius. Entonces, nota mental, no volver a agarrar la S porque ya estuvo bueno de tanta velocidad. De por sí en Gradius hacer eso es literalmente exigir la muerte. Aquí no creo que sea tan sabio tampoco. Ok, eso literalmente era vida. Tururu, 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 tururu.
cómete mi campo de fuerza, maldito animal. ¡Uya! Ay, mira, está bien chido este juego. Bueno, no me ha desesperado todavía la música, así que yo digo que está genial. Bien, full vida. Porque por alguna razón no la tengo desde el principio, así que GG. Sí, todo esto está muy confuso, pero ok. Uy. Por cierto, Trémolo, si sigues ahí, literalmente tenía pensado jugar el Roberto Cop, pero de repente dije, ay, bueno, sería malo que el Trémolo esté ocupado y no venga. Por eso dije, ay, mejor no, mejor al rato. Ok. Ataquemos al sujeto que literalmente me mató como 30.000 veces en esta partida. La última vez. Muere. Muere, hombrecito de mocos o lo que sean. Ay, que prefiero pensar que son mocos. No agarres la velocidad, literalmente es muerte. Ahí está. Muy bien, llegamos de nuevo con el cerebro gigante. Hora de matarlo en corto. ¡Auch! Mi escudo protector, mi única debilidad y fuerza. ¡Muere, muere! Ya, ok, algo me dice que su cápsula que rodea su cerebro es literalmente el cerebro, así que le estoy pegando a donde no. ¡Uy, ya! Aunque en parte parece que estoy haciéndolo bien. ¡Uy! ¡Tururú! ¡Changos! Además le estoy dando con el disparo potenciado, debería morir rápido. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Wow! Se resiste a la muerte. Ahí está, dead. ¡Ay, qué pedos! Se murió con un efecto como si le hubieran tomado una de esas fotos en celular que bajan literalmente. Ok, eso merece un save state. Porque me lo merezco. Max sobrepasa la ilusión y debe apresurarse. No tiene tiempo para descansar. Ah, literalmente era un cerebro mutante que nos hacía alucinar. La ciudad entera está sumergida por las llamas. Ay, changos, creo que ya no tiene salvación. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Ay! ¡Otra vez otra escena de velocidad! ¡No se pasen! ¡Estas están bien difíciles! ¡Esto es demasiada acción para Max Power! ¡Máxima potencia! La única ventaja es que puedo brincar. Y creo que es una gran ventaja, pero aún así no se pasen. Uy. Y agarrar los power-ups es literalmente imposible aquí. Se te puede brincar uno muy fácil. Los motociclistas me recuerdan tanto a los de Contra 3. ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué son esas cosas? Parecen las pesadillas del Minecraft. ¡Wow! ¡Extremo!
¡Ay! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Guau! Literalmente me cargó la shusha. Sí. ¡Uya! Empecemos de nuevo. Desde abajo. Pero con full power porque me da miedo. ¡Auchi! Ok, creo que me tropecé con una pared y como que se me clavó. ¡Ay! En la yugular. Tú. Además, qué juego tan más tramposo. Claramente tengo que estar esquivando todo lo que viene por delante, pero también vienen cosas por detrás. A saber a qué horas llegan, tengo que estar en el medio. Y es una posición muy arriesgada. Y no sé qué sean esas cosas, pero parecen manchas de aceite. Tú. Ok, ¡ay! Yo no quería la máxima velocidad. De hecho, creo que ya la tengo, así que... hagan paro, ya no quiero ser más veloz. Uy. Ok, no sé qué es esa cosa, pero... ¡ah! No quiero volver a verla en mi vida. Tú. La vida se está haciendo cada vez más corta. Y no me están dando... ¡ay! Más vida, ya iba. Ok, vida. ¡Mi vida! Lo bueno es que la estructura de las carreteras se está repitiendo. Son algo así como una forma de L. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahí está. Si brinco por acá... es sobrevivir sí o sí. ¡Ay! Ok, eso fue miserable. Vamos a hacerlo de nuevo. De nuevo desde abajo. Porque es mejor que hacerlo desde arriba y sin nada de vida. Es casi como exigir la dulce, dulce muerte. Curioso, me volvieron a pegar exactamente en el mismo lugar. ¿Qué serán esas cosas verdes? Parecen como palmeras mecánicas. El palmito mecánico. Ah. Uy. Muy bien. Todo menos la velocidad, por favor. La velocidad es demasiada. Denme un cachito de vida, no sean gachos. ¡Ah! ¡Au! Ah, ok, la vida se está acabando. ¡Ah! Ok, nota mental, iniciar aquí, el save state. Ah, creo que olvidé poner el título del juego en la descripción. Ay, pero qué lástima. Tú. Yeah, extremo. Hay muchas cosas que no entiendo sobre este juego, pero bueno. Pues mire que la gran mayoría se resume en... Mad Max lo hizo. Uh-oh. ¿Esto era velocidad? Sí, y yo no la quería. Qué cosas, ¿no? Sí, un tema muy épico, pero suena como esos temas que deberían estar para el... ¡ay! El intro. Malditas vistas isométricas. Arruinaron toda la emoción del juego. Y estoy casi seguro de que uno de esos sujetos traía vida. ¡Auch!
Definitivamente se me mató la última vez. Ahora necesito vida. Ahí estaba la vida. Bien, ahí había más vida. ¿Por qué este juego juega tanto con mis sentimientos? Oye, mira, el juego era yo. Sufriendo. Echa vida, no seas piedra. Solamente me queda uno de HP. Aún con save state, eso no son buenas noticias. Oh. ¡Buena, Mino! ¡Ese es el jefe! Avísenme para empezar el salvaguarda. Bueno, mi sabiduría incrementa conforme sigo pasando este juego. Ahí. De hecho, creo que podría utilizar esta oportunidad para poder poner la información del stream y el nombre de esta cosa. A ver, ¿cómo se llama esta cosa? Isolated Warrior. Ajá, ahí está. Guardar. Muy bien, supongo que está bien. Ahí está, let's go. Hi, let's go aquí. Ay, ¿por qué siempre me pegan en el mismo lugar? Estoy condenado a siempre recibir un golpe ahí. Duro, no, pero siempre termino golpeado. Y me pregunto por qué puedes destruir las manchas de aceite. No suena algo que Mad Max haría. A veces me pregunto, ¿qué haría Mad Max? Y dispararle una mancha de aceite no suena como algo. Bueno, tal vez sí. ¡Wow! Bueno, sí, algo que apreciar de este nivel es la facilidad que tiene para poder restaurar la energía. De hecho, nunca se dice muy bien cuántos de cada arma tienes que agarrar para poder restaurarlo. Supongo que ahí dice, donde dice el nivel del arma y el nivel 5 es lo máximo. Pero tampoco es como si fueran así como que muy claros en eso. El asunto ni siquiera explica bien. Ok. Esta es la parte donde empiezan a soltar un montón de vida. No me puedo distraer. Es aquí. ¡Ahí está! ¡La tengo! ¡Tengo la vida! ¡Ah, la concha de la vida! ¡Uy! Aquí. Ah, ya, de eso tenía que darme vida. Uy, yeah. Ok. Ok, ya había vida. Muy bien. Quiero imaginar que este es el jefe, así que... ¡Uy! Estoy en la peor posición. Salvaguarda. Condenada cosa tuve que guardar allí. A ver. ¡No! Ok, ahora desguardo otra vez. Ay, no, porque me pegaron. Mejor desguardo. Jodido Mad Max en el espacio. Bueno, no, en la tierra distópica con aliens. ¿Qué clase de jefe es este? ¡Está bien extremo! ¡Hijo de toda su madre! Ok, ya le hacía falta un poco de esa salsita que llamamos... ¿Qué demonios con este juego? ¡Está bien extremo! ¡Ahí está! Ya, después de brincar, ahí mero. Ese es el punto de verdadero respawn. ¡Joder!
con este sujeto. A ver, quiero utilizar el tiro directo, pero siento que no le voy a pegar, así que me... ¡Uy! ¡Condenada cosa! A ver. No, 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 no. Ok, ni siquiera el Save State me salva de esto. Ya, supongo que tengo que utilizar la estructura de la carretera. No hay de otra. ¡Es que esa cosa dispara muy... ¡Ah! ¡Hijo de toda su madre! A ver, va, 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 va. No puede ser. This is impossible. Ay, escapar de orbes perseguidoras mientras que estoy pegándole hacia arriba y es en una carretera toda destruida. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡No puede ser posible! ¡Ay! Solamente existe una solución a esto: dar pequeños brinquitos, pero. ¡Ay! Eso es más mortal todavía. Ok, funciona. ¡No funciona! ¡Qué pedo! ¡Uy! Tremenda munga de juego. ¿Me hiciste acordarse del juego de EA donde matas hormigas mutantes gigantes con un lanzallamas? ¡Ay, genial! También del partido de Madureira contra Flamengo. ¡Qué partido más malo! ¡Desapareció! Ok, va. ¡Uf! ¡No! ¡Ya! Necesitaba saber si este juego era malo y creo que esta batalla me lo dio a entender muy bien. Ok, salto largo, salto corto. ¡Ah! Ok, lo que tengo que hacer es un salto largo y un salto corto. ¡Joder! ¿Cómo escapas de esas bolas? Están muy, muy extremas. Cada una me quitan 2 de vida. Y solo tengo 3. Ok. Ok. A ver. Cambio de planes. Uf. Ya. Ahí. Save state. Vamos a hacerlo. De la manera menos patética posible, por favor. ¿Por qué? ¡Es que esta porquería se mueve mucho! ¡Uy, hijo de su madre! A ver, si hay alguien que lo puede hacer es el disparo directo. A veces. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ni siquiera me tengo que concentrar en el jefe, solo tengo que concentrarme en la carretera. ¡Ey! Si hago esto, de repente se hace más fácil. Muy preciso, pero más fácil, sí. ¡Ay, hijo de tu madre! Ok. No dije nada. No puede ser. Ya, mejor este, porque razones. Aunque creo que al jefe ya no le estoy pegando. Solo le estoy pegando a sus bolas. Ahí está, le di una. Una de... No, no funciona. Directo mejor. Así mínimo le pego una en cada 10. ¡Ah, shit! ¡No! ¡Está bien difícil! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Olvídalo, viejo!
Sigamos con el plan. Al menos aquí le pego una vez cada dos brincos. Muy bien, sigamos con el patrón. Eventualmente tendrá que morir. Uy, eso no fue bueno. ¿En serio tenían que hacerlo en la peor escenario posible? Oh, shit. Oh. De verdad que esta cosa está bien extrema. Ya me mareé. Ay. Mira, qué bueno que perdí porque me estaba mareando esa porquería de guácala. Ay, a ver, ya se me hicieron trenzas los ojos. Muy bien, vamos a hacerlo de nuevo. F7. Ok, let's go. Isolated Warrior. Let's go. Ok, dejemos de lado que se me olvidan los botones. Gracias, bye. Por favor. Uy. Ok, creo que entiendo cuál es el sentido de esto. En realidad es agarrar el patrón de la S y recorrer toda la carretera sin saltar. Lo cual es bien extremo porque ahí es donde sale esa cosa. Ya, algo así. ¡Por eso mismo no se puede! ¡Esa porquería está desgraciadamente difícil! ¿Me puede una de esas bolsitas que dan en los aviones? Así es. ¡Oh, shit! Ah, por el amor de Jesucristo, está bien difícil esto. Ah. Solamente se puede pegar en tierra. ¿Qué acaso Satanás fue quien diseñó este nivel? Ay, no puedo creerlo, está bien extremo. Ay, ¿a quién se le ocurrió esta porquería? A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Uf, 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 uf. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Tururú, tururú. Solo se puede atacar en tierra. Y el 90% del nivel es brincar. Ok, creo que voy a tener que empezar a utilizar Save State cada vez que le haga daño. O cada vez que le haga daño considerable. Ahí está, 3. 4. ¡Ay, menso! ¡Su madre otra vez! ¡Ah! Ok, creo que ya más o menos le agarré el pedo. ¡Ay! Bueno, más o menos. ¡Ah!
Básicamente es hacer salto largo donde sepa que va a estar. Bueno, y si me quedo nomás en un punto de la carretera, ay, tampoco es mucha opción que digamos. Al menos esta es la carretera más larga. Ay. Ya, creo que al menos esto es un patrón más estable. No tengo que estar dando tantas vueltas y eso me marea menos. Gracias. ¡Excelente! Creo que es menos riesgo aparte. Oh, ok, va. Uno de vida. ¡Ah! ¡Oh, really! ¡Maldito juego imposible! ¡Miau! ¡Oh! Bueno, y si le tiro las bombas. Ok, bombas que en precipicios no sirven de nada. No, pues no. ¡Porquería! ¡Brinca bien! No, pues no. Uy. Ay, no, está bien difícil. Todavía sirve, todavía sirve. Ok, lo tengo. Este es el patrón, solamente tengo que tener concentración. ¡Puedo hacerlo! ¡Au! ¡Concentración! ¡Sana más concentración! ¿Es en serio? Oh. Podría jurar que era más fácil. Uy. Solo no hay que tropezarse con las bolas y esquivar lo que lancen. Ah, pues más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? ¡Sanaba! ¡Ay! Ay, si no tenía escapatoria. Maldita sea. Au. Muere, inmundo animal. Uy, casi juraba que me caía encima de una. Ya
aparte las bombas ni le llegan para más placer. Pues me podría soltar todo el arsenal y ni así. Y este es el disparo más potente. Reiniciar con el más básico es un suicidio. Bueno, no es un suicidio, pero Dios mío, las horas de tiempo que se llevan estando aquí. A ver, vamos a cambiar el otro disparo, a ver si más o menos funciona. Tururú, tururú. Tururú, tururú. Bueno, al menos aniquila las bolas verdes, lo cual es algo. Que si le pega o no, no tengo idea. De hecho, ya me estoy mareando otra vez. ¡Qué porquería de juego! Se veía tan, pero tan bien diseñado antes de llegar acá. ¡Joder! 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 Y aparte, ¿dónde me dejan? Bien atrás. Para más placer. Ya, nada más solamente quería representar que ni loco vuelvo acá. Hay que hacerlo. Como dicta el reglamento. Si usamos la imaginación, hasta parece como si nos estuviera lanzando consolas de Nintendo GameCube. Aunque claramente son cinturones de... ¡Ah! De Ultraman iba a decir. ¡Su madre! Y se repite conmigo, Zulet usó Gemu. Ha vuelto, ya venció al cerebrón. Ya. A quien no lo consigo vencer es al demonio de la velocidad. Máximo isolado contra Max Turbo. Au. Turururu. Ah, au. Turururu. ¡Ah, porquería! Insisto, Satanás creó esta cosa. ¡Hijo de toda tu madre! ¡Ah! ¿Por qué me tratas así, Dios mío? ¿Por qué? Solo lo puedes atacar en tierra, pero tienes que brincar demasiadas veces. ¡Uy! Esto no es de Dios. ¡Ah! A ver, concentrencia. Venga. ¡Ta madre! A ver, vamos de nuevo. ¡Ah! ¡Ya mete! ¡Kudasai! ¡Tururú! Me caí en una grieta. ¿En cuál de las 500 que hay? A pesar de que descubrí el patrón de su muerte, matarlo es bien difícil. ¡Auch!
No podían escoger solamente un tipo de bala, tenía que literalmente lanzar dos, una perseguidora y otra random. Encima en medio de un montón de agujeros que literalmente significan la muerte. Au. ¡Combinadas! ¡Oh! Ok, literalmente hay tres cosas aquí que anuncian la muerte. Todas estas situaciones que podemos decir con toda seguridad de que este es un jefe inteligente que literalmente está utilizando el mejor escenario a su favor, así que ¡sí! Bien por él, mal por mí. Ah, oh, shit. You fucking seriously, hijo de toda su maldita suerte. Ok, voy a comenzar a utilizar Save State justo en esa parte. A ver, uno de daño. Cada cinco de daño voy a hacer Save State. Por conveniencia, tres, cuatro. Uf. ¿Really? ¡Ay, no había forma de esquivar eso! Seis, siete. Ya, me niego a eso porque literalmente eso no me tengo que haber pegado. ¡No! ¡Ay, maldita sea! A ver, le pegué una. Dos. Tres. Cuatro. Creo que se me cuenta. Cinco. Seis. ¡Siete! ¡No! ¡Ay! Ok, estoy perdiendo valiosas oportunidades de Save State. ¡Let's go! Al precipicio, no. Uno. Dos, tres. ¡Uy! ¡Really! ¿Por qué no brincas? ¡Ah! ¡Qué cosas, no! ¿Qué está pasando acá? No es que me esté equivocando de botón. sí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok, ahí. Uf, bien. Oportunidad de salvaguarda. Ajá, no me niego. Oye, ¿la bomba sí le hace daño? Creo que no. Bueno, como sea. Ya con esos 5 de daño de ventaja debería hacerle algo al final. ¡No te pases de lanza! ¿Really? Uf. Tururú, tururú. ¡Ah! ¡No! ¡Le faltó un cachito! ¡Salta, Bart! ¡Tú salvalet! Juego asqueroso, son of a bitch. ¡Ay! Ok, no planeaba usar el mismo truco dos veces, pero hagámoslo. Cinco golpes y bam, save state. Dos. Tres.
4, 5, save state. Qué rata soy, ¿verdad? Tururú, tururú, tururú. ¡Ay, qué demonios! Lo bueno es que no se está haciendo más difícil conforme pasa el tiempo. A ver, yo creo que ya con eso tengo. El resto es pura suerte. ¡Ahí está! ¡Ya estuvo! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Qué jefe tan más basura! Pero guarda cada rato, dice, estoy viendo desde el celular y parece que le tira GameCubes verdes. Oye, justamente era lo que dije hace un rato, con algo de imaginación. Esas madres parecen GameCubes. Ok, que desbloqueó la cinemática. Que el Max Power está volando por el espacio. ¿Y ahora qué? Un enemigo ha construido una enorme estación. ¿Significa que poseen inteligencia? Yo diría que sí, Kent. Muy bien, Max Power. Bueno, Max Belmont. ¡Let's go! Llegué con uno de vida. Ah, no, ya es más vida, gracias. Muy bien. Parece que hay que cuidarnos. En este escenario parecen salir de las paredes. ¡Guanapu! Bueno, el guanapo aquí no significa nada. Uy, no hay que agarrar la velocidad. Ya soy demasiado veloz y eso solamente significa la muerte. ¡Bombini! ¡Una bombini para mi papá! Parece como si me estuvieran aventando aspiradoras o MacBooks. No, ¿cómo se llamaban? Las Macs normales. Uy. Changos. Ok, estoy siendo atacado por enemigos terrestres y aéreos por igual. Claramente. Oh, shit, what? Mira, están tratando de cogerme. ¡Ay! Aparte explotan. ¡Ay! No me había fijado en eso. A ver, ¿quién se las va a rifar con Armando Barrera? ¡Oh! Bueno, muchas bombas, pero ni siquiera sé cuántas tengo en realidad. Tontos robotitos. Se creen mejores que yo porque son morados. ¡Ey! ¡Como yo! ¡Agarra la vida, animal! Ay, bueno. Uy. Bastante complicado. ¡Ay! Ok, los gusanos parecen ser inmortales. Yo me largo de aquí. ¡Guachao! Ok, imagino que tengo que ir por allá. No, aguanta, tengo que regresar, ¿qué pedo? ¡Ay, es solamente su estación espacial que se está moviendo! Les digo que este juego tiene efectos bien chidos. Me gusta. Pero al mismo tiempo es así como de... ¡What the hell! ¡Ah!
Ok, creo que esa sí es la continuación de la estación espacial. Tiene como un sentimiento muy Dead Space esta cosa. Uy, malditas cosas kamikazes. Uy, dan más miedo porque explotan y siguen explotando un ratito. Ah, oh, shit. Oh my god. Mi super soldado no es como que muy super poderoso. Ok, vida. Digo, jefe time. Hagámoslo. ¡Ah, qué pedo! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando acá? ¿What? A ver. Resulta que la estación espacial completa te atropelló y tienes que ir adelante y atrás. ¿Qué onda? Ok, está muy loco esto. A ver, vamos de vuelta. Pero aún así, sí, está bien loco eso. Ah, yo ni siquiera termino de carburar. ¿Qué está pasando acá? ¡Ah! ¡Eso fue todo! Ok, yo pensaba que tenía que destruir más cosas, pero solamente con el núcleo bastaba. ¡Qué cosas, ¿no? ¡Ah! ¡No! Espérate, me brinqué la cinemática. Sí me interesa. Bueno, viendo que estuvo bien fácil. Matanga, dijo el núcleo maligno. Ah, fácil, quise decir. ¡Wow! A la primera me salió y luego no. ¿Es en serio? Sí, le partí el queso casi la segunda. Creo que no lo valió por la cinemática esto. Y aparte me mató así de gratis X. Well. Sí, bueno, voy a ver la cinemática y luego voy a hacer un reset. A ver. La líder de todos los aliens, ¿qué? ¿Acaso esta nave fue capturada? Escúchame. No dejen que escape, destruyan al enemigo o al intruso, no sé, algo dijo. Bueno, en fin. Bueno, primero que nada. Sí, tengo buena vida, así que. Lo tomo. Vámonos. ¡Wow! Creo que me está atacando el Bionic Commando. Ok, erróneamente pensé que solamente tiraba hacia adelante. Ahora veo que es más peligroso que eso. Ah, esos son laser beams. Ah, mira qué interesante. Muy bien, ahora sé que hay que matar al guerrero Belmont antes de que ataque. Gracias. No sé cómo me pegó si agarré la velocidad. Ah, digo, no agarré la velocidad, ¿qué onda? What? Ah, caído aquí. Easy peasy. Easy peasy, Master Race. Bombini.
Ay, de nuevo el güey de los mecos otra vez. Qué asco me da ese tipo. Ahí está, muerto. Dos. Tres. Creo que a los desarrolladores les gustaba mucho ese sujeto. Ay, el consentido, mira nomás. Tenemos muchas veces esos sprites. ¿Qué hacemos? Tres veces el mismo enemigo, chingue su. Ay, qué cosas, ¿no? Bueno, vámonos. Ok, espadachines, no sé qué hagan, pero no debería confiar. Eso era un agujero. ¡Eso era un agujero! Maldito agujero. Lo bueno que no funciona demasiado con el máximo poder. Okidoki, let's go ki. Se siente como ese disparo de plasma de Metroid y me gusta. ¡No, por el agujero otra vez! ¡Ay! Estoy harto de caer por el mismo agujero una y otra vez. Creo que a este sujeto le gusta mucho ese agujero. Bien, me salvé de una muerte segura. That's very nice. No debía agarrar la velocidad. La velocidad es mala. La velocidad mata. Pero en otras noticias, este sujeto no es muy fuerte, que digamos, una vez que lo mato más veces. Sigo preguntándome qué hacen los de las espadas, nomás se quedan allí. Porque no es muy intimidante hacer nada. Ok, otra vez estos tipos. Ya es peligroso que se teletransporten enfrente de ti o adentro. Aparte, qué asco. Los clásicos, otra vez el primer jefe que... ¡Ay! Ahora estaba más fácil. O yo soy muy poderoso. Anyways, pasillo lleno de lasers. Parece el nivel de Quickman. Which is nice. Y no jodas, hay muchas porquerías al mismo tiempo. Lo cual no está tan mal por el hecho de que se laguea tanto que hasta se nerfea. Ok, sería lindo que me dieran vida. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!
Bueno, como que realmente no le pusieron mucho coco a los jefes acá. Ya, este nivel está larguísimo, así que casi puedo garantizar que en efecto es el último jefe. ¡Ah! ¡Chet! Debí guardar allí, ¿verdad? ¡Tremendo reciclado! ¡Sí, no manches, otra! ¡Ni siquiera se esforzaron! ¡Ay, mira, sí, este! ¿Qué es eso? ¡Ay, perdón por eso! Supongo yo que si hubieran tenido una escena de motocicleta también meten al jefe que me costó tantísimo matar. ¡Qué porquería! Pero bueno, en fin, F7. Ah, de hecho, ya lo había hecho. Ok, let's go. Porque claro, podré ser tan rata como para usar Save State, pero bueno, al menos quiero que sea justo y que empiece el nivel desde cero, porque así se sentiría como si así lo hubieran desarrollado. Que yo sé que no, pero XD. Uy, ya. Y vuelvo con la injusticia esa de que, ¿qué es esa mamada de empezar con la mitad de la vida nada más? Y es en todos los niveles, no jodas. Ouch. Ouch. Muy bien, me dejaron con uno de HP. Ahora que ya estoy nerfeado, puedo sacar mi verdadero poder. Y ahora que lo estoy pensando, esos láser son como 5 en 1, más bien, ¿no? Porque podrían parecer como 3 nada más, pero sí, son como más. ¡Ay! Cuidado ahí. Me están haciendo un asiento de avión o algo así. ¿Es en serio? No le doy a nada. Y es el multidisparo. Debería darle a todo. Ok, hora de enfrentarme al jefe del principio. Ahí está. ¡That's easy! ¡Multidisparo! ¡Vamos! ¡Ay! No debí pararme allí. Maldita velocidad, me hizo muy débil ante los láseres porque me paro encima de ellos. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Muere! ¡Muere, guerrero del yo-yo! ¡Ay! Si es que es eso. ¡Auch! Asumo que es justo. Yo usé Save States. Ellos aparecieron de la nada. ¡Auch! Mínimo, déjenme recolectar vida, ¿no? Ah, que nos faltaba uno. Ah, bueno, ya. No me quejo por ir ganando, XD. Tal vez debería ir por el otro lado. No fue mi momento más brillante, tengo que admitirlo. Uh.
Bueno, primera vez que eso sale bien. Ahí está. El nivel perfecto. Perfecto, en teoría, donde no reciclan todo. Ok, contra, me puedo caer, pero por aquí están los conchetomadres que me van a empezar a disparar, así que puedo contraatacar antes de tiempo. Ok, olvidé el pequeño detalle de que había un precipicio gigante, gracias, porque no me di cuenta. Au. ¡Ah, oh, really! Ay, bueno, ya que estamos en eso de empezar a cometer errores básicos, igual como que ya me lo voy pasando, ¿no? ¿Y cuándo dan vida, caramba? Mínimo una barrita. Es que este juego no tiene claroscuros. O te den algo que te llena bastante o no te dan nada. Lo cual, no voy a mentir, frustra mucho. Cerca. Sentí la muerte respirándome en la nuca. Easy. Bueno, easy teniendo al máximo las armas y la técnica aparte. ¡Ay! Me nació un asiento de autobús adentro de la panza. O lo que sea esa cosa. Ouch. Ya, la ventaja de este disparo es que cuando se consume en su totalidad lanza rapidísimo la próxima ráfaga, así que está súper bien. Si le llega a atinar, ¿verdad? Haga save. No, sí, ese es el plan, pero me estoy autonerfeando, es a lo que me refiero. Dado que estoy técnicamente haciendo trampa, quiero que el save quede como la opción de... Uno, o ya llegué al jefe, o dos, ya me aprendí el nivel por completo. ¡Uy! Así que técnicamente es mi recompensa por saber jugar. ¡Uy! ¡Uy, ya! Eso no me recuperó nada de vida. No sé para qué son esas cosas. Y no sé por qué ese sujeto me recuerda al demonio Pazuzu. El del exorcista, claro que sí. ¡Uy, ya! ¡Maldita planta inmortal! ¡Uh!
Pero todo es que el nivel ni siquiera me dice cuándo puedo avanzar. Tengo que adivinar. Hay una pared invisible que no me deja subir hasta arriba, arriba, arriba. Mira, ahí dice VAP. Debe ser la zona para vapear. Okidoki. Llegamos a la zona de los ninjas samuráis del espacio. Así que asumo que ya estamos cerca de la reina alien. Probablemente. ¡Yes! Dime que este es el final. ¿Is this over yet? ¡Ah, caray! ¡Eso es una puerta! ¡Nice! ¡Ah, qué pedo! ¿Una cinemática? ¡Ay, es un elevador! ¡Nice! Ok, ok, ok. Final Battle. ¡Uy! ¿Qué es esa cosa? Muy bien, utilizaré esta cosa para poder saber dónde pegarle. ¡Ay! Ok, me va a tirar todos los aliens de la vida. Tiene sentido. Muy bien, super disparo. ¿Ya acabaste el juego de la yuca tetona? Ya, desde hace rato. Uy. Okidoki. Se ve complicado, pero nada que ver con el cochecito. ¿Qué porquería fue eso? De hecho, se ve demasiado fácil. ¡Eso fue todo! ¡Ay, tremenda monga! ¡Banesu! Vida por 7000. Bomba por 8000. De hecho, me da un poco de curiosidad. ¡Ay! ¡Todavía no se acaba! Ok. Bueno, me engañó un poco porque pensaba que literalmente la escena del elevador me dirigía a la jefa final. Ahora veo que todavía sigue. ¿Is this not over yet? A ver, vamos a darle. Ok, estamos en el infierno. ¿What? Ok, la ciudad está en llamas. Y puedo adivinar que simplemente estamos volando por el espacio. ¿Sí que está bien? Ya, empezamos mal. A ver, va. Debí quedarme con mi arma principal. Estas cosas son más difíciles de matar de lo que pensaba. Piu, piu, piu. Ahí está, ahí está. Sí se puede, sí se puede. Piu, 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 piu. Bling, bling, bang, bang. ¿Y aquí qué se hace o qué? Ah, entrar por la puerta. Ah, avísenme. Ok, uy. Estos sujetos se ven peligrosos. Parecen guardias fuertemente armados. Y lo son. paneles que a veces se activan de manera mortífera y a veces no. ¡Qué cosas! ¡Ay! Ok, los peores guardias de seguridad de la historia. ¡Oh, my God! Volvieron los yoyos.
Los JoJo's Bizarre Adventure. Ah, ¿really? Ok, la bomba los mata a todos. Bien. Recordaré usarla un poco más. Bueno, como que ya me van dando un poco de vida, ¿no? En todo lo que voy de este nivel no han soltado nada. Ni este ni el anterior. Ay, me lo merezco. Muy bien, parece que ahora sí esta es la nave nodriza. Esta es la chida. Suena Mega Man. Danmaku. Ahí está. Apúntele bien a la puerta. A ver, ahí está. ¡Woo! Save state. Me lo merezco. Turu turu turu. Pam 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 pam. Por cierto, el día de hoy vi una película que se llama El Menú. Y me engañaron porque yo pensaba que era drama. O sea, ni siquiera, no tuve ningún spoiler. Y resulta que es una película de terror. Y suspense, así como de medio. Y la neta que sí me sorprendió un poquito de que de repente dijeran, ay, creo que no es de lo que yo pensaba que trataban. Holy shit. Ay no, los yoyos volvieron ya. Ahí está, bomba, bombini. Wow. Qué chido es cuando sí sabes cuándo usar las bombas, ¿verdad? Vámonos de aquí. Holy shit. Malditos asientos de avión. Crecen por todos lados. ¡Ey! ¡Un escudito! Tenía años sin ver uno. ¡Ah, qué pedo la reina alien! ¿Qué? ¿Todo este tiempo era una pantalla? Asumo que debería estar haciendo eso de guardar, pero no se ve tan complicada. De hecho, parece... ¡Ah! Ok, eso es Danmaku de alto nivel. Literalmente es una triple Master Spark. Así que procedo a guardar. ¡Holy shit! Eso es un poco más que dos Master Sparks. Tururu. Au. Y murió. I won. Excelente. Bueno, supongo que así termina esta aventura. A menos que digan que continúa. Bien hecho, Max Power, Simon Belmont, Solid Snake. Nunca te olvidaremos. ¡Ey! Mira, tiene piernas muy pequeñas y un cuerpezote. Mira, todo este tiempo era el heavy de Team Fortress 2. Mi primer tarea después de que me uní a las fuerzas especiales, peleé contra esas criaturas alienígenas. Yo fui el único sobreviviente de la fuerza. Podría fácilmente haber escapado del planeta. Pero era demasiado macho. Y elegí no hacerlo. Me di cuenta de que la cosa más importante que yo podía hacer era jamás perder la esperanza. Derroté a los aliens y busqué sobrevivientes. Me crucé con gente bastante extraña.
El incidente aún maldice mi memoria. ¡Ay! Con esa maldita moto sí estaba muy cabrón. ¡Ey! ¡Mira! ¡Recuperó su cuerpo! ¿Cómo pasó eso? Sí, qué chistoso, ¿verdad? Este protagonista, cuyo nombre ya ni me acuerdo, solo sé que se llama Max algo. El guerrero solitario. ¡Ay, mira! Y escribió su autobiografía y vendió millones. Supongo que se lo merece por salvar al planeta. ¿Y luego qué pasó? Ya, sacó su bestseller y después, ¿qué pasó? Ok, mira, voy a tener que utilizar un save state porque no quiero regarla acá. Solo quiero saber si pasó algo más. Error solitario. A ver, me hicieron esperar como 6 minutos solamente para poner fin. Ay, sí, es que todavía no terminamos. A ver, ¿con qué terminamos la cinemática? ¡Con nada! Solamente deja la musiquita corriendo con el libro de fondo y ya. Es estúpido, ¿por qué me hicieron esperar? Bueno, ya. El punto es que el juego terminó. Ya, me gustaría volver a revivir ese hermoso momento donde yo me muero. ¡Ay, no! Max Power está muerto. Muerto de ganas por haber vuelto a ver. Ah, mira, Max Maverick. Ah, sí, debo recordar que aparte de parecer Simón Belmont, tiene el nombre de los malos de Mega Man X. El guerrero solitario. Muy bien, espero que hayan disfrutado el stream, que se le hayan pasado chido, que no se hayan desvelado mucho, porque aquí ya es la 1 de la mañana. Y en sus países, pues yo creo que es más. Pero bueno, antes de irnos me gustaría investigar un poco más acerca de este juego, porque la verdad es que se me hace un poquito interesante. Vamos a ver qué encontramos. A ver, Isolated Warrior. A lo mejor fueron creadores de muchos más juegos geniales. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Es un juego de 1991, desarrollado por Kiv y publicado en Japón por BAP. Norteamérica por NTV. Ah, caray. Se supone que esto es el cartucho, entre comillas, americano. Y por aquí podemos ver la portada que... No sé ustedes, pero como que me resulta familiar. Parece algo sacado de Kiss o algo así. A ver, vamos a ver. Dejemos de capturar la ventana. Sí, está muy chispa. No sabría decir si se ve épico o no. Yo diría que se ve como medio gacho. Esta es la portada. Qué cosas, ¿no? A ver. Isolated Warrior recibió recepción buena desde los críticos inicialmente. Algunos lo compararon con Saxon por la proyección isométrica y halagaron sus aspectos como la presentación, visuales y acción frenética. Esos críticos no lo jugaron, ¿verdad? Sí, pero resultó con críticas mixtas con respecto al sonido, la dificultad y el valor de rejugabilidad. Componentes que tuvieron quejas, dado que había mucho flickering, parpadeo entre los objetos presentados en la pantalla. De hecho, sí, no se ve tan balanceado con respecto a eso. De hecho, supongo que estaba adelantado a su época porque me dieron mucha porquería en pantalla. Aún así, se veía genial. Ok, esto es básicamente lo más básico. A ver, ¿qué podemos averiguar? Yo lo que quería saber era, bueno, ¿qué otra cosa sacó esta cosa? A ver, Kid. Kindle Image Develop. Básicamente son los desarrolladores. A ver, vamos a ver qué trabajos. No sé por qué es esto, pero algo me dice que no. Algo me dice que esto no es nada. A ver, vamos a buscar. Isolated. ¡Ay, sí lo hizo! A ver, Logiman, G.I. Joe. ¡Ay, mira el juego de la NES de G.I. Joe! Bueno, supongo que ese es bastante bueno. A ver,
Patrocinador de la serie de suspenso, de drama, Dencha Otoko. I have no idea. ¿Qué se supone que es esto? Una compañía especializada en portear y desarrollar juegos bishoyo. Definitivamente aquí se salieron de la norma. Esto no se siente muy Sailor Moon, que digamos. ¿Qué cosas, no? A ver, Memories of... ¡Sí, miren! Literalmente hacen juegos de monitas chinas. ¿Memories? ¡Un segundo! Creo que yo conozco a Fatal of Memories. ¿No serán los mismos creadores? Porque... ¡Uy! Supongo que eso me daría muy buenos recuerdos. No estoy seguro si tengan algo que ver. A ver, Chibio Mariko-chan... Sí, definitivamente como que cambiaron mucho eso, porque... De G.I. Joe a monitas chinas bonitas, creo que hay mucho trecho. ¡Ay, mira, Kickmaster! Piola. Creo que este lo conozco y parece que es bueno. Sumo Fighter, Humo Kamen. ¡Ay, Pepsi Man! ¡Wey! ¡Ellos hicieron Pepsi Man! Ok. Oficialmente son chats. Literalmente han hecho el mejor videojuego de la historia. Creo que todo el catálogo ya no importa. Ellos hicieron Pepsi Man. Pepsi Man, viejos Pepsi Man. Nadie olvida Pepsi Man una vez que lo han jugado. Bien, supongo que valió la pena investigar esta compañía. Definitivamente. ¡Mua! Bellísimo. Ok, con eso terminamos el stream. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, definitivamente. ¿Ya ven por qué conviene ver Wikipedia a veces? Definitivamente, esta compañía es bastante épica. Ahora sí, nos podemos ir despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien. Que pasen una buena noche y que me descansen, porque ya es medio tardezón, así que espero que lo hayan pasado bastante bien. Nos veremos, y esto es Jugando con Exile, el primero de muchos randomness. A ver si luego hago un random SNES, porque luego, y sí había algunos juegos que quería jugar, pero bueno, esto es uno de esos jueguitos random. Que bueno, espero que les esté gustando, porque luego hay unos juegos que están, pero que si bien horribles, así que luego esos no valen mucho la pena. Pero este sí valió bastante, así que nos veremos en la próxima ocasión, cuídense mucho, hasta la próxima, arrivederci, bye bye, adiós, chao, chao. Y sí, sigue sonando el jueguito porque ya es. Y el tapabocas porque estoy enfermo, aunque usted no lo crea, de replay. Bueno, sí, ahora sí nos vemos. Nos veremos, gracias por venir, cuídense todos. No sé si hacer un raid, porque creo que no haya nadie haciendo stream ahorita. Oh, miren, sí, está el bobín. Miren, los voy a mandar para allá por si quieren ir a ver esto. Entonces, me voy a poner un ratito la pantalla final, si quieren esperarse para poder hacer el raid. Nada más para que vayan a saludar y así. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto. Cuídense todos, hasta luego y bye bye.